Hola gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Copsi de Queremos Fama y estoy nuevamente en Wakfu esta vez para traerles un video de este jefe supremo que vamos a matar con el gremio. Es la cuarta o quinta vez que vengo, así que no esperen mucho de mí, ni siquiera sé más. Oh, fuck. Creo que me van a matar. Garra uno. Ok, es rara esta forma de empezar. Acá Princess nos dijo que nos teníamos que poner todos de espalda, los de esta línea. Sin embargo, yo siempre que vine, solamente el tanque se pone de espalda. Es una táctica para atraer al Maxi, que venga para acá. Entonces, nosotros los PJ que tenemos poco rango, podamos llegar a hacerle algo al Maxi. O sea, que no se venga para acá, porque si no, por ejemplo, yo no puedo hacerle nada. ¿Me entiendes? Igual acá como que la tengo un poquito complicada. ¿El chabón se va? A pegarle directamente, o sea, se supone que no. O sea, no, se hicieron el tanque. Esperen que no me entero de lo que están hablando. A ver, son tres. Tres, pego una, me corro y tiro un arcazo. Es lo único que puedo hacer. La idea es nunca quedarse... nunca quedarse en línea con el Maxirubo, porque pasa algo malo. No sé qué pasa. Sinceramente nunca me quedé en línea, pero sé que pasa algo malo. A ver. Ya les digo, es la tercera o cuarta vez que vengo. No soy experto en esto, siempre que vine me trajeron. Así que vamos a intentar hacer... no cagarla. O sea, básicamente. Tengo 5, así que... tiro esto. Me corro. Y un arcazo. Otra cosa no puedo hacer. El Maxilubo se va curando turno a turno. No sé, tenemos dos tanques. O sea, hello. Tampoco me puse caramelo de BP. Yo, no te preocupes, yo tampoco no me puse nada. Garro. ¡No! ¡La cagó! La cagó, güey. Segundo turno, invoca los bichitos estos. Los mini Maxilubo, como yo les digo. Creo que se llaman mini Maxilubo. Pero no me hagan caso. Buen plaqueador, señor. Genial. Este sacro no es del gremio. Dicho sea de paso, estamos reclutando gente, creo que tenemos todavía 5 cupos, si no me equivoco. Al gremio Ryodan, tenemos muy buenos bonus. A ver dónde está, acá están los bonus del gremio, como pueden ver. Estamos reclutando gente level 50 más, que sean activos. Porque estamos reviviendo de alguna forma al gremio. A ver qué pasa. Sinceramente no creo que perdamos. Llega un punto donde el Maxilubo gana un estado que se pone de pie y rompe todo lo que agarra, que no estoy seguro si es cuando llega a un porcentaje de su vida o cuando llega a ciertas cargas de algún estado, que creo que será este, si no me equivoco. No, esto es del Locra. 43 de esquiva. No, esquiva canina. Inmunidades. Habrá que darle. Supuestamente yo soy el damager, pero si le saco eso. Ahora supuestamente el sacro tendría que darnos sacrificio a nosotros, los damager, para que el Maxi no nos mate. ¡Sí! ¡Y se levantó! A ver cuánto pega. Hijo de puta, va a saltar. A ver, vamos a averiguar por qué. Luna llena. Ganó el estado, pero no sé por qué lo ganó. Ese es el tema. O sea, sé que tenía la lunita arriba, que estaba apagada, que estaba en eclipse o algo así. Y cuando la luna llega a ser luna llena, como que el Maxi se transforma en una cosa impresionantemente copada. Pero en serio no sé por qué. ¡No! ¡Mató un bichito!
En este jefe se dropea una mascota muy buena, muy buenísima, que es el mini Maxilugo, o sea, la mascota del mini Maxilugo. Arca, te curo en este turno. Mejor no, ok. Que es bastante caro y está muy bueno, creo que da críticos, si no me equivoco. Joder, cago en la puta. ¡Hostia! Que es española, que no sabía. A ver qué hacemos. El único G6 lo esquiva. Cierto, ¿no? Pobre Dani. Están curando al tanque. Tenemos dos tanques igual, o sea, tampoco es para tanto. Yo tendría que pegar un poquito más igual. Jesse, no lo esquives. ¡Hijo de puta! Fuck. Eso mismo, está esquivando los mejores golpes, por eso... ¡Dios! Lo que acaba de pegar... ¿Vieron cuánto pegó? Yo no. A ver cuánto pegó. Dios, ok, me perdí, después veo cuánto pegó. Estaba leyendo, estaba escribiendo algo así. Tendríamos que empezar a bajarlo ya. No entiendo por qué hizo eso Dani. Ahí lo desplacó. Desplacó al Maxi ahí. Ahora la Eni va a tener que correrlo y lo va a traer más para acá. Ah, no. No sé por qué hizo eso Dani. No tendría que haberlo hecho. Igual ahora Arcángel va a volver a morir. Ok, no. Creo que lo mato yo. ¿Cómo que gay? Igual con estos niveles es demasiado fácil. Arcángel dropeó una cajita. Ok. Con estos niveles es demasiado fácil este jefe supremo. No sé cuánto le sacaste. No me lo creo. Ok, gente, espero que os haya gustado. Es un video cortito, sí sé. Pero quería grabar algo y no sabía qué. En fin, o sea, igual estoy esperando a llegar a level 90 con mi otro PJ para poder grabar las misiones de Bilbisa. Que es algo que me queda pendiente de hacer. Que se los voy a traer ya esta semana, supongo. Estoy muy cerca de llegar al level para empezar con las misiones, así que voy a empezar a grabar las misiones de Bilbisa. Las misiones de Pupa Island no las grabé porque sinceramente hay una parte en la que me trabo y todavía no descubro cómo carajo hacerlo. Y básicamente cuando descubra cómo hacerlo, cómo pasar esa parte, que concretamente es la parte del cofre, no logro encontrar ese puto cofre. Así que voy a grabar la parte, o sea, las misiones de Pupa Island. Pero mientras tanto les voy a traer las misiones de Bilbisa y después, si me dan ganas, si me pongo a leviar y me pongo a viciar, también les traigo las misiones de Berg, o sea, las de Frigos. Que hay un par de que son un tanto jodidas, que cuando las hice con Cops, con el Yopuka, me costaron un pelín. Pero es simplemente saber el truco, así que también se las voy a traer. Igual, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye, gente. Adiós.